En efecto, la edición 40 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se desarrollará del 6 al 16 de diciembre. Una cita con el arte, una cita imprescindible que estará dedicada a Tomás Gutiérrez Alea Titón. Hoy Ola Habana recibe en nuestro estudio a Yumei Besú, quien es el director del Festival de Cine de La Habana. Bienvenido a nuestro programa y es un encuentro para desde ya irle brindando a nuestros televidentes detalles de lo que sucederá a partir de diciembre. Gracias por acceder a esta invitación nuestra. Gracias, Sandra, y a todos los espectadores. Bueno, edición 40 del festival, ¿cómo se ha previsto para este año? Bueno, un aniversario cerrado, como te podrás imaginar, siempre conduce a querer hacer cosas nuevas, a querer sacar el festival más a la luz y sobre todo, y por encima de todo, atraer más público joven al festival. Este año, como bien decías tú en tu introducción, estamos dedicando el festival a Titón, a la figura de Tomás Gutiérrez Alea, que cumpliría 90 años este año. Y bueno, como parte del festival tenemos un seminario importante sobre la obra de Titón, donde van a poder discursar desde las voces más jóvenes de los cineastas creadores, ¿no?, de Latinoamérica, con los más consagrados y más viejos directores, ¿no?, del cine en la región. Por otra parte, también tenemos un coloquio dedicado al 40 aniversario como tal, porque 40 años dan mucha tela por donde cortar para hacer memoria, para rememorar cosas importantes que sucedieron y, bueno, como peinar todo lo que han sido 40 años del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Se mantienen, además de las sesiones de concurso, que son las habituales, ¿no?, como tal del evento, las sesiones paralelas también de Latinoamérica en perspectiva, el cine de la diversidad y las muy esperadas galas, que ya se han ido haciendo como que habituales en los últimos años del festival y que traen como lo mejor del cine contemporáneo internacional a las pantallas de La Habana. Bueno, hay un concurso de carteles que todavía tiene la posibilidad aquellas personas que se sientan motivadas de participar. Sí, muy importante que lo menciones porque hasta el 15 de octubre todavía se están recibiendo propuestas de cartel para el cartel promocional de la exposición Titón 90 Aniversario. Como bien expresábamos anteriormente, se dedica al festival a la figura de Titón y una de las exposiciones más importantes que va a estar enmarcada situada en la casa de festival va a cubrir todo lo que son carteles relacionados con la obra de Titón, homenajes que se han hecho a sus películas, a retrospectivas, y el cartel promocional de esta exposición está abierto a convocatoria a todos los diseñadores y estudiantes de diseño de la escuela de LISDI que pueden presentar sus carteles hasta el 15 de octubre en la Cinemateca de Cuba. ¿Qué representan 40 años del Festival de Cine? ¿Es un punto de partida para otra etapa? ¿Retos? ¿Desafíos? Yo creo que es un punto de rememorar, un punto de hacer memoria y pasar como cuenta, ¿no?, de las cosas que se han hecho hasta ahora, pero al mismo tiempo creo que tenemos grandes retos, ¿no? No solamente el festival como festival de cine en La Habana y el cine como globalmente hablando se puede decir, tiene un reto muy grande que es volver a traer el público a las salas. Las nuevas tecnologías han condicionado que cada vez las personas tienen mejor acceso a películas de buena calidad en sus casas y no quieren ir al cine. Entonces, creo que La Habana tiene un privilegio también, que es que llega a sus salas durante el mes de diciembre muchas películas que todavía no están circulando en la calle. Y que, bueno, tienen la oportunidad de ver en sala y nunca va a ser comparable la posibilidad de ver una película en una sala, sociabilizar ese momento, escuchar el sonido como se escucha en una sala, en la pantalla grande que te atrapa, que verlo en el calor del hogar, en la casa, en un televisor. Y la magia del cine nunca va a poder ser superada, creo, por eso. Entonces creo que un reto es mantener el público y atraer mucho más público joven al festival. Yo le agradezco a Yumei Besú, director del Festival de Cine de La Habana, que haya accedido a la invitación de La Habana y ya usted lo sabe, hasta diciembre siempre trataremos de darle información precisa de lo que sucederá y por supuesto ya próximos a la fecha pues daremos la promoción de las películas que ya estarán en concurso. Muchas gracias por acompañarnos en este empeño de La Habana. Muchas gracias. Nosotros seguimos, vamos a una pausa y regresamos con otros temas.